Una gran multitud acompañó al prefecto Marcelino Chumpi, este miércoles 13 de julio, en la audiencia de formulación del dictamen por parte del juez de garantías penales de Morona Santiago, que resolvió llamar a juicio al prefecto de la provincia por el presunto delito de peculado. Entre otras, estas fueron las declaraciones de Marcelino Chumpi. Pero hoy he aprendido algo. Por más demuestres la verdad y les demuestres con documentos, no sirve. Tampoco te has hecho rico, vamos a hablarlo así. No te has comido la plata. Pero resulta que has violado algunos procedimientos administrativos y por eso es el delito de peculado. Así lo resolvió el juez. En todo el trayecto de la descripción, solo me han dicho: resulta que usted no inobservaste la ley de contratación pública, resulta que debías haber hecho así, pero sin embargo, en ningún momento me dijeron que aquí está la plata que te has llevado. Una vez que el juez haga la sustentación del dictamen, quedará en manos de la Sala Única de la Corte de Justicia Provincial, donde se determinará la suerte del prefecto y varios funcionarios del gobierno provincial por el supuesto peculado en la construcción del puente sobre el río Bomboiza. El proceso podría durar un largo tiempo, si se siguen las respectivas instancias de apelación, casación y hasta la acción extraordinaria de protección, contempladas en la ley.